favor, qué partida que acabamos de ver, chicos, ¿eh? Qué pedazo de partida. Y no, a ver, no hay lugar a dudas que Haven es el mapa de Leviatán y lo defendieron con uñas y dientes, hay que decirlo, ¿no? Una primera mitad donde Krug arrancaba con un ritmo muy agresivo, sacaba rondas, Leviatán se acomodaba en esa defensa, se iban en un cambio de lado de una manera bastante igualada, por así decirlo, 7-5, sí. No hay mucha diferencia de rondas. Y después ese cambio de lado, Leviatán se sentía con mucha más confianza, tenías a Tokio con esa Neon que se mandaba para adelante, que hacía unos executes tremendos, obviamente acompañada de ese bridge, y hay que decir que después de estos dos overtimes terribles, Leviatán se termina alzando con la victoria. Pero dándonos, sin lugar a dudas, te digo que la mejor partida de esta semana. No, sin duda alguna. O sea, era un resultado que se fue formando. O sea, no era algo que se esperaba por ninguno de los dos lados, sinceramente. Y eso es lo impresionante. Lo decíamos, de hecho, en la previa, que queríamos justamente sorpresas. Queríamos ver sangre. De alguna u otra forma, vimos sangre en el Icebox de una manera... con una estompeada de aquellas, pero ahora vimos otro tipo de sangre, ¿no? Otro, como un tipo de dolor distinto, ¿no? El hecho de que justamente fueran trabajando este Haven, de que fueran reconociendo las fortalezas y las debilidades propias y la del rival, yo creo que fue lo que marcó la diferencia, pero es importante también el reset mental, porque no hay ningún equipo, en realidad son pocos los equipos que tienen, sí, un buen reset mental como el que tuvo Leviatán ahora mismo, porque salir de un 3-1 con la cabeza en alto es muy difícil, y ellas lo consiguieron, dijeron, ok, este es nuestro mapa, vamos con todo, y si no, GG well played, pero lo lograron, y creo yo que el lado atacante fue el fundamental, chicos, fueron donde sacaron más rondas ambas escuadras, o sea, acá de verdad que fue muy determinante el hecho de estos tres sites, le supieron sacar provecho a varios, importante también el rol de las bridge, que estuvieron bien destacadas, sí, en ambas partes. Viasic también, que aportó mucho con este Sova. Ahí Nati me faltó un poquito más, pero no dejó de ser importante. O sea, todas acá brillaron, fueron de verdad decisiones, micro decisiones que pasaban dentro de la ronda. Estuvo increíble, la verdad. Estuvo increíble, es un partidazo para sentarse a repetírselo, a verlo, a analizarlo. Porque si bien Visacru Blaze tenía un buen ataque, yo siento que igual Leviatán en el cambio de lados empezó a ser demasiado fuerte. Igual Krug avisaba también al llegar a ese décimo punto, cuando sacaba las tres rondas al hilo con esos defios, que estaba también bastante cerca de poder cerrarlo, pero es que Leviatán en ningún momento bajó los brazos, entendieron muy bien cuál era el fuerte de esa composición y era sacar la mayor cantidad de ventaja al bridge y a Merelita, que pues no se quedó para nada corta. De 9 primeros duelos que tuvo, ganó 8, esto la deja obviamente con una estadística bien alta, y Tokio también sacando 7 primeras sangres, y eso fue una constante también en los choques que estaba teniendo Leviatán en contra de Visacru Blaze, ¿no? Porque si bien estamos acostumbrados a que Visacru Blaze en las rondas sean las que peguen primero, aquí le dieron una vuelta de tuerca increíble a las chicas de Leviatán. Vimos, eran 21 primeras sangres, de Leviatán en contra de 7, 3 veces más lo que estaba haciendo Leviatán en una partida que duró el doble también de lo que duraba el primer match. Y esto aquí dejó un punto bastante claro, porque si bien pensábamos que Tokio iba a ser la jugadora que iba a ser la punta de lanza del equipo de Leviatán, la que tenía que salir a pegar y a pelear, y con lo que decía Cami fuera de transmisión, Bugs fuera de transmisión, y esa mecánica muy fuerte que tiene la Neon ahora, que perfectamente puedes hacer el dash y estar disparando y la bala va a ir bastante bien, pues ahora, si bien Tokio tuvo algunas kills que fueron importantes, lo de Mel en este partido fue increíble, sacando muchas bajas, siendo la jugadora que estaba teniendo esa relevancia constantemente, y al final, pues bueno, es un Leviatán que en su mapa selección, pues parece que este Haven va a ser una constante de baneo ahora con los equipos que se van a enfrentar a Leviatán más adelante. Bien el partido, la verdad, muy lindo de ver, muy emocionante, muchas cosas también por revisar. Esa última ronda en la que no tuvieron quizás el awareness de ver dónde se encontraba la última jugadora hacia Underhaven, no les permitía tampoco buscar ese retake, y bueno, allá quedaban cortas. Y ahora pues nos vamos a un Lotus que no se le hemos visto a Leviatán, pero que Krug sí lo ha jugado. Sí, y interesante las composiciones, ¿no?, por parte de Leviatán, porque las vamos a tener a las chicas con doble duelista, Aizo y Neon.
Este último que cae en las manos de Tokio. Arranca la defensa Leviatán, esto así a tener mucho en cuenta. Y ojo que Visa Grublaze sí va a estar jugando sin Breach, que iniciadores un poco lo va a jugar Mika con esa fade. Era algo que veníamos hablando atrás de cámara, que lo veníamos conversando con Boax, ¿no? Las composiciones. Y hay que ver cuál termina resultando más efectiva. Una defensa con doble duelista te puede llegar a complicar un poco las cosas por parte de Leviatán. 100%. Pero ya vimos que Leviatán nos achica ante nada. Visa Grublaze va a intentar sacar justamente este mapa para poder conservar lo que va a ser a sí mismo la corona. Pero bueno, muchachos, arrancamos con este Lotus, terminamos de hecho con lo que va a ser esta serie del sur en lo que es el mapa de Lotus, y para eso la tenemos a Thais y a Boax para que nos narren esta última partida del sur. ¡Vamos! Muchas gracias, mesa de análisis. Estamos acá entonces, Boax. Hemos llegado al mapa de Lotus. Boax, ¿crees que este mapa sea rápido? No, no creo que sea rápido este mapa. O sea, hablábamos un poquito como atrás de bambalinas. Me espero, bueno, un poco de lo que son las composiciones. Así que nada, me interesa ver esto, cómo van a estar manejándose para poder ya directamente quedarse con esto. Tengo mucha expectativa, recordando por supuesto de que hemos visto dos mapas, como decía Cantor, en también Mila y Crono, que pasamos de un mapa de 20 minutos o de 30 minutos, Thais, a uno como de casi 40. Entonces, nada, cualquier cosa puede pasar todavía. Vámonos directamente entonces. Habíamos hablado de las composiciones. Me llama mucho la atención el Aizo con Neón. Tengo mucha expectativa de ver Aizo Neón en este mapa, que es lo que vienen proponiendo. Y desde el otro lado, ya habíamos visto lo que es el Lotus de Visa Grublaze. Sabíamos que lo ocupaba con Fade y en este caso con la Raze específicamente, porque sabemos el dominio que tienen en el sector de A, que es entrar con el doble sachet, paranoia y TP y ganar porcentaje de mapa en el ataque. Y en la defensa, lo mismo, posicionar tanto a Lomen como a la Raze en esa caja de redenita que ya sabemos para cortar rotación. Así que, bueno, tengo mucha expectativa, Thais. Mucha expectativa. Quiero ver qué nos propone el Aizo con Neón. Y me gusta cuando proponen estas cosas nuevas para poder analizarlas y aprender un poco más del buen Valorant. Comenzamos entonces, pareciera algo un poco más agresivo, con la ronda de pistolas en este último mapa entre Leviatán y Sacrupi. Y me lastima que no haya Gecko, me hubiese encantado ver también, pero igual estas composiciones ya dicen mucho de la sorpresa que nos puedan traer específicamente Leviatán, como lo mencionaste. Veremos cómo accionan con ese doble duelista. Mientras tanto, alguien que quería salir a la sumada, pero Electro Rebote que le va a permitir la adelantada a Tokio, consumando la primera eliminación, y ahí estaba, retrocede Visa Grublaze, un primer choque que no me gusta nada, dice, nos vamos para allí, se ve un poquito más posible, pero está Ataraxia, que igual tampoco es un punto fácil de poder agarrar. Veremos mientras tanto, Micaela acechado hace la apertura hacia la derecha, ve el cable trampa, no tiene intenciones de mandarse, pero un Sai que está libre, Ataraxia que puede accionar igual desde la espalda. Así es, así que tenemos Ataraxia con ir iniciando lo que sería la Spike, comienza lo que sería la cuenta regresiva. Dots que no se encuentra disponible en lo que es esta ronda. Me gusta igualmente lo que fue la agresiva, ¿no?, que proponía, y la defensa la vamos a comentar porque se viene un poco de acción al parecer dentro de los próximos segundos. Mi querida Thais, ya está dispuesta Romy y también el Crossfire junto con Conir. Ahí estaba la falla y pasan atrás de la puerta, está escondida Romy. Vamos a ver si puede llegar a ayudarla para no ir, que se la come a corta distancia. Y Romy eliminaba rápidamente, pero Oli tampoco le ponía las cosas fáciles. El cale trampa del troce que no le permite también reposicionarse. Cuidado con esto, triple kill de parte de Tokio. Desata de Sema, Ataraxia ayudando y no va a quedar nadie. Le fusió y con tres jugadoras en pie, ronda pistol para Leviatán. Dos cosas que tengo que destacar primeramente es Ali, que estuvimos viéndola de Omen en lo que fue la partida anterior, ahora está jugando iniciador. Un poco de lo que pasa en 9Z. Recuerdas que habíamos hablado que 9Z tiene muchos jugadores flex dentro de la escuadra. Y Leviatán, al parecer, también me gusta. Tokio mantiene lo que es lo mismo. Nati también, que cambia lo que es el rol. En este caso, ahora a duelista. Interesante, interesante Nati, que estuvo jugando Soba. Estuvieron jugando Soba. Entonces, sí, y Mel. Sí, es un cambio interesante. Mel, de hecho, estuvo jugando de iniciador. Breach. Sí, del Breach. Entonces, hay un cambio interesante de roles, primeramente, en esta partida por parte de Lev. Lo otro, lo siguiente, era un poco de lo que habíamos premeditado, era ganar la defensa agresiva a través de Nati, porque sabemos que un poco de lo mismo que habíamos hablado en el Icebox mantiene y tanquea. Cuidado con esto, Mel no se encuentra disponible.
¡Ay, ay, ay! Casi termino por... No te la puedo creer. Piqueando el orbe, casi encontraba la primera eliminación, pero nada que ver porque Dot se adelantaba y esta vez no permitía bajas en su equipo. La entrada del 6 de A que está bastante limpita, no hay nada con qué pelear, pero Leviatán se prepara. Spy plantada, le cantan ahí. Cuidado la zona de caída, podría mandarse a Taraxia. Aguardando a ver si puede ver la cabecita de alguien, pero va a accionar en equipo. A Taraxia junto con Nati, las miras dobles. Quiere buscar la kill con Ir, pero no lo logra. Termina cayendo en las manos de la sentinela. Sale con toda la adelantada de parte de Nati. A ver con la pared que pasaba de largo. Mientras tanto, a corta distancia, Ari impactando demasiado bien, al igual que Nati. Van a dejar el 2 para 3. Todavía las cosas se ponen lindas para Leviatán, que pueden cerrar esta ronda completamente a su favor. Charlie de arma con mucha paciencia. Nati que busca, Nati que encuentra. Solamente queda Romy. Ahí, ahí, Romy. Y apunta la pistola en 1 para 1. Puede hacer tiempo. Lo puede hacer posible Romy. Con este tiempo recortado para Leviatán, no tiene que soltar Nati. La va a buscar, puede eliminar todavía con el ladrillo. La tiene que seguir luchando en el 1 para 1. Y Romy, contra todo pronóstico, pone el 1 a 1 para Crew. Lo que acaba de jugar Romy, le ha sacado una compra a Leviatán que era muy importante, Thais. Muy importante. Esta ronda duele muchísimo para la escuadra de Leviatán. Romy lo ha jugado increíble. Primero Vyasic, ¿no? Con lo que fue la primera baja. Acá el refragueo. ¿Y por qué hizo esto? Porque lo baiteó. Baitea el posicionamiento de Viper. Sacaba en este caso lo que era la orbe para que la mira fuera hacia esa Viper y le aparecía desde el otro lado para poder refallarle porque estaba escondida. Tremendo. Estas son cosas de Visa Crew Lace que a mí me emocionan poder verlas, ¿no? Desde Leviatán ahora tiene la responsabilidad de manejar una ronda que es desfavorable, pero no imposible, teniendo en cuenta las sheriff que tienen en sus manos y el stack que hay en A. Sí, mucho peligro. Realmente lo que hizo Romy acaba de salvar muchísimo la situación y ahora tiene una economía súper linda. Adelantará con todo, pero Dot sería la que impactaba inicialmente. Micaela también para hacerle la compañía y poner las cosas un poco más fáciles. Queda expuesta Nati completamente en el campo de batalla. Cuidado ahora sí porque el chico le agarra las patas y consigue la primera y la segunda y la última de esta ronda. La segunda para Visa Crew Lace. Ahí está entonces unos pequeños disparos de parte de Conir. Bueno, era una ronda que había desventaja. Había un stack igualmente en el sector de A. El muro de la Viper, ¿por qué va ahí? Ya lo hemos marcado varias veces, pero ese muro es para que, en caso de que las cosas salgan mal en el sector de A, porque te tapa lo que es la parte alta de A y, por supuesto, donde está lo que es el conector. En caso de que salga mal, ir hacia A por el caso de por parte de la puerta, puedes con ese muro ir hacia B. Entonces descuentas A y B a la vez para lo que es la rotación, beneficiando por supuesto lo que es el ataque, porque descuentas el ángulo de quien te puede estar piqueando en A. Entonces solamente con el ¡no! Tokio haciendo un trabajo increíble, pasando la escoba. No le importa absolutamente nada, Thais. Venimos de una ronda en la que Crew ya hizo dobles consecutivas salvando situaciones difíciles, pero acá nada más que hacer. Todo lo tenía Tokio en sus manos. Una adelantada que ha salido perfecta y una nueva adelantada que ha salido buena. Y unos nuevos cliqueos ahí en el piso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué cariñitos. Pasa? Hay problemas en el mouse, no sé. A veces suele pasar igualmente que se queda ahí pegado el clic derecho. Cosas que pasan. 2-2 ahora el marcador. Tenemos a Neon con definitiva, como también con Ir. Micaela a punto de tener también una definitiva muy importante con Fade. Bien, para poder sacar a alguien del stack o quien esté defendiendo. Está una partida intensa, Leviatán, que maneja muy bien, por supuesto, lo que es el timing. Cuidado con Romy. Y corren con el cuchillo en la mano. Cuidado, pero este tiene que retroceder porque aparece Tokio, que está con la potencia máxima. Elimina rápidamente Crew a la doble consecutiva. Le quita la definitiva. No le deja jugar absolutamente nada. Pero Mel piqueando. Si consigue la adelantada hasta que Romy le pone un parate. Ataraxia en situación de clutch en la defensa. Se quedó esperando en el side de la adelantada a sus compañeras y se quedó solita. Sí, totalmente. Ahí tenemos entonces Neon que adelantaba con una propuesta un poco más agresiva, teniendo en cuenta lo que era la definitiva. Y a la vez también te saca información. No sale nada bien porque en el sector de media adelantaron dos un poco de más. En este caso, igualmente Mel saca una baja, pero manteniendo, por supuesto, la ventaja de posicionamiento, la escuadra Visa Crew Lace, que no había adelantado de más, sino que se esperaba una agresiva defensiva, logra sacar la ventaja. Menos agentes y, por supuesto, en este caso, ahí tenemos. Termina entonces la ronda. Y así,
Menos agentes, menos posibilidades, por supuesto, de defensa de parte de Leviatán. Y Visa Cruleis mantiene, por supuesto, lo que es esa ventaja, súper bien formada, jugando ahí en bloque, tradeándose desde su sector, resguardando las espaldas. Pero por ahora, tenemos un puntito más, por supuesto, para la escuadra de Visa Cruleis, que viene haciendo un buen trabajo en el manejo, por supuesto, de la información. Era una agresiva que quedaba un tanto sola, a mi parecer, Neón, y quizás no hubo un acompañamiento para poder sustentar lo que es esa definitiva, porque teniendo en cuenta que quedas como casi sin nada, o sea, necesitas tener un poco más de sustain cuando Neón adelanta un poco más. Pero bueno, comenzamos con la ronda número 6, 2-3, hay un par de definitivas, de hecho 3 de manos de Visa Cruleis y solamente una a manos de Leviatán. Se viene la entradita para el side, se la prepara con cautela, agarran el orbe, pero parece que nada, escuchando del otro lado, y claro que sí, Ataraxia levanta la jola cibernética, le acaban de peinar el gorrito, sabe que se pone difícil y la contención se hace presente, tiene que ganar esta ronda como sea Visa Cruleis y empieza a agotar los recursos, tiene además 3 definitivas extras a la que acaba de aplicar, así que mucho para esta ronda y Viasic también a un orbecito, 2 orbecitos de poder ser partícipe. Vamos a ver el plantado del Spike, se da efectivamente Ataraxia que quedó a nada de vida. Estamos 3 puntitos para ella, pero Vía sigue esperándolo. Sí. ¡Ay, ay, ay! Justo saca la mira. ¡No te la puedo creer! ¡Corre, Tokio! ¡Se come la primera bala! ¡Ay! Estaba con la... ¡Ay, ay, la foca! ¡Por Dios! ¿Qué hace con la foca esta muchacha? A la mitad de vida. La tiene que empezar a perseguir, pero Ali, que está a full, podría ganarla. Otra más para Vía sigue. No les permite rotar. Quedan 2 jugadoras, o 1.5, o 1.25, mejor dicho, porque Ataraxia, si la soplan, se cae. Pero desde lejos la va a cuidar, dice Cruleis. Esto está ganado. Sí, hay que guardar, sobre todo, miren los créditos. 100, 300, 0, en este caso Neón, 250, queda Nati y Ataraxia con 600. Muy pocos créditos para la siguiente ronda, sí, estaría bueno poder guardar. Rondas nuevamente, Visa Cruleis lo maneja muy bien. De hecho, no utilizó definitivas, quedaba un tanto más atrás. Me gusta el posicionamiento de parte de Viasi, que quedaba en el sector de medio como para sacar información tanto auditiva como de rotaciones. Quedándote en ese ángulo donde se encontraba la Viper, sacas mucha info de A y, por supuesto, de B, por supuesto, ¿no? Y además de eso, en caso de que las cosas se compliquen, está cerca para poder tomar lo que es abrir la puerta y tomar ese ángulo para poder asistir al sector de C. Entonces es un buen punto para ahí, que los que están tomando nota, por supuesto, de estos tremendos equipos de posicionamiento desde el post plan, sobre todo del lado de la Viper. Y desde el otro lado, Leviatán se le confundían un tanto las cosas. Sentí que esta ronda estuvo un poco más desordenada para Leviatán y se notó. Ahora es una ronda a la cual tienen desventaja de armamento. Y a corta distancia, Conan impacta rápidamente a la primera, si quiere sumar, pero Oli ponía una espectacular y a punta de la Sheriff. Obliga a parar un poco las agresivas de Gru, que dice, no sé si la juego un doble tiempo, si espero la adelantada, no tiene mucha economía, podrían llegar a ganar, pero de esta manera van a dejar anclada a Viasi, que hace muy bien para esperar lo que son las rotaciones adversarias, mientras la escuadra de cruce va para el 6DC. Se va hacia el 6DC, como tú bien indicabas. Sector de B que está totalmente resguardado por Leviatán, aún así hay uno menos, es Neón. Desde el otro lado no está con ir. Cuidado que si viene la definitiva de parte de Fates, podría ser un fake desde este lado, generando la rotación, obligando, yendo hacia el sector de C. Pero hay un cable de Cypher que todavía no es cortado y esto podría brindar información, sobre todo desde el lado de Mel, que están fakeando, ¿eh? Acá vemos, por supuesto, lo que es el muro de Viper. A ver cómo van a contrarrestar, porque ahora la rotación se hace, la defensa hacia el sector de A, la ejecución que va a ser en A, podría ser en B también, ¿por qué no? ¡Tumba Divas activado! Comienza entonces la ejecución. La ejecución de parte de Viasi. Con esta kill espectacular vamos a ver entonces Dots. ¡Quiere impactar con la definitiva! Y la encuentra Ataraxia en el camino. Viasi también comiendo los espacios. Solo queda Nati contra Dots. ¡Ay, ay, ay! Un poquito de respeto para ir al camino. 5-2 para Cruz. 5-2. La definitiva de la Reis le llegó la peluca. ¿Qué pasó? ¿Le explotó en la peluca? ¿Qué fue la ulti? Tremendo, Timeadísimo. O sea, tiene el spot correcto para que quien esté atrás con esa definitiva muera. Espectacular. Espectacular lo que estamos viendo, las mecánicas, por supuesto, que estamos aprendiendo de parte de Visa Cruleis, como también de Leviatán. Así que por ahora, muy bien. Viasic, tengo que destacarla. Creo que está teniendo un trabajo increíble porque se está moviendo alrededor de la Viper. Habíamos hablado de ese muro que deja en el sector de A y es para eso, ¿no? Para poder dar esa especie como de psicosis. Quien está en el sector de puertas de B no sabe quién está pasando o no, si es que han tomado
solamente sí. tiene que ser por ruido de que abran la puerta de A, si no, no tienes visibilidad y es la presión que mete ese muro. Y en caso de que plantes, está descontado también lo que es la zona alta del sector de A, es bastante importante ese muro. Y en caso, como vuelvo a insistir, si las cosas salen mal, está descontando el site de A para ir hacia B. Biasic está teniendo una partidaza junto con Conir en lo que ha sido estos primeros puntos, 2-5 lo que es el marcador, se viene el timeout. Y del otro lado me gustaría ver un poco más a Nati con el Aiso, que hasta ahora está siendo acompañada junto con Ali, que Ali está como entre en neón con Aiso, al tener solamente lo que es un iniciador. Entonces que tenemos que tener en cuenta eso. Siento que esa composición en defensa hay que jugarla agresiva como la están jugando, porque es como está hecho, o sea, tienes dos duelistas. Creo que vamos a ver un poco más de fortaleza en el cambio de lados, a mi parecer, teniendo en cuenta la composición que maneja Leviatán y Crew, que tiene una composición tanto para el ataque como para la defensa bastante equilibrada. Es por eso que se suele usar. Así que tiene la intención de ir por B, sobre todo sacar a Ataraxia desde el side y sacar la utilidad para poder entrar de manera cómoda al side que decidan. Uy, 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 Nati, que sale con la agresiva. Ahí nomás no perdona nada, Tokio también. Limpiando el side de A y arranca mal Crew. Tres jugadoras para poder hacer esta definición. Side B, que para su suerte está limpito, pero muy cerca. En el angulito lo tenemos a Tokio y a Nel. Una entrada que no está asegurada para nada, pero lo que pone con Ir puede darle un poquito más de ventaja, un poco más de esperanza. Sin embargo, situación difícil. Cuanto mucho podrían plantarle Spike, pero está muy cerrado el encuentro. Ya la tiene Romy. Tiene delatada la posición. Por lo menos creo que ha visto el otro lado de Ataraxia. Sabe que son dos jugadoras. Decide retroceder. Debería darle apoyo. Para estas demasiado expuestas. Y empieza el cierre. La presión de Leviatán. Usan la definitiva cuando solamente quedan dos jugadoras. Quieren cerrarlo mucho más rápido. Adelanta con todo. Toque consigue la kill. Se la devuelve. Trueno rodante también. Doble definitiva cuando son solamente dos. Tiene la Spike Conir, cuidado con Conir, 30 de vida, un sueño. Tiene la Spike, le viene desde las espaldas, cuidado con el posicionamiento. Tiene lo que sería la primera, pero aparecía Nati de Leviatán. Cerrando la ronda, una situación muy complicada para Conir, muy bien para Leviatán. Spike desactivada. Mucha presión en el sector de B, Thais, tú lo mencionabas. Quedaban esas dobles eliminaciones, ibas hacia el sector de A. Muy buenas bajas igualmente, sobre todo en arenas. Creo que eso fue clave, ¿no? Cuando estaban por C y en el primer contacto se llevaba lo que era el doble desde ese lado. Fue fundamental para el desarrollo de la partida en la defensa de Leviatán. Ahora en el sector de medio hubo un buen control de parte de la defensa también de Leviatán, descontando al Smoker. De hecho, a los dos Smoker que no quedaban con vida, solamente quedaba con Ir en 30, que en verdad estaba un tanto out. Pero bien, Micaela había usado lo que es la definitiva la ronda anterior, igualmente tomó lo que es un puntito. Hay dos. Pozo de la víbora, a ver si lo utiliza un poco después de lo que es el planting, si no, para ganar espacios desde otro lado y así hacer un execute un poco más clean. Viene bien igualmente Visacruel Base, Leviatán también en lo que ha sido la defensa, un Leviatán que ahora se puede ver mucho más a Nati adelantado, ¿no? Sobre todo en el sector de arenas, ese Aiso, que es sumamente importante ganar a través de la agresividad en base a la composición que están manejando y creo que se está viendo. Por el otro lado, vemos qué es esto, se divide un poco uno para uno para que un duelista siempre esté acompañado del sustain de alguien más dentro del soporte. Y Ben le da la bienvenida con ir desde otro lado con la Guardian. Se hace cargo de la situación. Les obliga a irse por otro lado y deciden elegir este CDB. A corta distancia, Dolce se acaba de ver a su rival. La abuela respira, la siente. A Tokio también. Se la lleva de camino a Visacruel Blaze. Tres jugadoras que tienen que venir a la retoma. Están todas juntitas. Tienen que salir rápidamente. Tienen que explotar. Le van a tirar a con todo cuidado con el recorte. Aparece también el atormentar y la acechadora. Micaela preparando todas las habilidades. Adelante a 2-4. Que le queda solamente una. Y dos puede llegar con este ace en la partida. Sí. Justito a Micaela. Se lo roba el último pick. 6-3, el doble para Crew. La quedo mirando ahí dos a Micaela como, ey, dame el ace, loco, qué onda. Tremendo. 3-6, Dots cuando ya gana lo que es el backside. Aquí ya teniendo lo que es el doble, quedaron muy bien posicionadas. Porque fíjate, Dots estaba donde vimos. Estaba Romy cuidando las espaldas de Dots. En caso de que se adelantaran ahí, estaba Fate metiendo presión para que no tomaran el sector de B. Entonces, estamos muy presionadas ahí en ese cuello de botella cuando ya tienes el crossfire desde las alturas y aparte de forma vertical desde lo que es la entrada del sector de B. Y la Spike está plantada así. O sea, literalmente es un ángulo de 90 grados para la Spike. Cuidado con esto. Hay un spot ahí. Todavía no está caliado, tocado. Ay. Ese bridge. No. ¡Ay, se la hizo! ¡No!
¿Cómo no la ver? Espectacular de Nati, aunque fue montada por Conir. Si dejaba pasar un poquito más, casi que se hacía 12. Era justito, estaba también al ángulo. Taraxia para poner una espectacular. Tiene el 4 para 3, a pesar de la desventaja material. Leviatán arrancó con el pie derecho. Ha entrado Cruel Side. Es momento del plantado. Leviatán un poco más atrás, pero no lo harán plantar. Ojo con esto, están pegando toda la vuelta. Van a cambiar de side, le van a marcar un fake tremendo. Las van a dejar ahí oscilando en la zona de cascadas. Pueden encontrarse entonces con Ali solita, Solín Solar. Y decide retroceder, le van a perseguir. Va a stunear ahora, puede adelantar a Ali. Vamos a ver si sale con la Ataraxia. La encuentra la Ataraxia rápidamente y le vuelan el sombrero. El flashado a través de las paredes de ese bridge es muy importante. Y se va para el side de A, que está vacío. Neón llega antes. Neón va a llegar antes, ¿eh? Neón va a llegar antes al side. A ver si encuentra en este caso con unas bajas. Es una Sheriff, un destino ahí al electrorebote. A ver cómo termina de desarrollarse lo que es esta ronda. Por ahora, ventaja para Cruz. Acaban de pasar y Tokio está escondida. Se viene abriendo de paso. Le encuentra la cabeza a Micaela. Y le quiere rebote y saca la máxima potencia. Y que le electrocuta. Ataca, 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 ataca. No puede montar a nadie todavía. Se la lleva Romel en camino. Con él también definiendo. Va a quedar solamente Ali en el 1 para 2. Y muy difícil de resolver solamente con la Sheriff. Tiene que ser muy precisa. Tiene que tener un tiro perfecto. Pero el ángulo la expone. La encuentra con el triple kill al 7-3 de Crew. Sí, y bien. Era una muy buena por parte de Tokio, ¿no? Porque la Neón efectivamente tenía solamente un puntito, una definitiva, se complicaba. Quizás se hubiera esperado un poco al resto del equipo, hubiese resultado mejor a mi parecer por parte de Leviatán. Desde el otro lado, buen desarrollo de Nati, ¿no? Fue una buena ronda. Igualmente aprovecharon lo que fue la desventaja la escuadra de Leviatán. Aún así, había ventaja armamentística para las chicas de Visa Crew Blaze. Hay tres definitivas ahora, la de Aizu también, que va a ser muy importante, la economía que empieza a premiar por supuesto a Visa Crew Blaze, y cuidado con una agresiva nuevamente de esta misma escuadra. Tumba divas en las manos de Dots, a ver si lo conecta, lo acaba de cambiar, adelanta y toca, es por curiosa. Le pone la primera ROM y podría poner la segunda eliminación desde la zona de medio. Veremos si se le da el enfrentamiento, y claro que sí, el que busca encuentra, pero Ali a la pelea logra ganarlo y casi ni le toca la vida. Nati tiene la definitiva, podría activar la lista negra, pero mientras tanto, ahí estaba eliminación de Micaela y asegurando el site, aparece Biasi con la definitiva. La cueva de la víbora totalmente desplegada, desde caída con ira, guardando ver la cabeza de la rival. Lo puede hacer posible, el planteo es efectivo, termina cayendo Nati. Solo Mel y Ali para esta situación se tienen que meter dentro de las toxinas, quedando a uno de vida, nada más para hacer triple aquí en la Micaela y 8-3 de Crew. Así es, tenemos entonces el 8-3. Queda una ronda para el cambio de lados. Por ahora viene bastante bien, bastante fuerte Visa Crew Blaze, teniendo en cuenta que es el decider. Y por ahora las cosas benefician a dos con ir. Hay que decirlo. Conir está teniendo una partida, está teniendo muchísima presión con ese Omen, sobre todo en ángulos que no te lo esperas. Está ganando espacio junto con Dots, posicionando a su duelista, en este caso la Raze, para que esté bien posicionada y pueda tradearla. Y además de eso, está pegando todas las paranoias. O sea, es tremendo lo que está jugando Conir. Cuidado con esto, Tokio. Una adelantada de parte de esa Neon. Acechadora, le tiraron absolutamente con de todo. ¡Cuidado! Con ir castigando desde lejos que hacía en la escalera. ¡Qué buen lugar! ¡Qué buen posicionamiento! Acaba de facilitar todo. Acaba de jalar la mira. Es momento de la entrada para Romy, castigándole el camino. Pero Ali también cortando un poquito la avanzada. La van a perseguir, la van a agarrar de la patica. Va viniendo la rotación de parte de Leviatán. El site está limpito. Es momento del plantado. Agárrese la pared y ya lo saben desde dónde viene Nati. La definitiva que no la tiene. Y ahora son 3 para 4. Aparece contención atacante. Además, todo asegurado para Gru. Todo lindo, todo bonito, todo hermoso. Y ahí, por supuesto, las pesadillas eran reales. Micaela lo preparaba. Ataraxia se desde caída. Hace el roboronal para sacar la información de dónde están justamente las rivales. Tienen que picar y tienen que buscar. Viene Romy desde árbol. Está totalmente asegurado el site. Las miras de Cruz están bien paradas. Aguardan lo que es la rotación. Se expone Nati. Lo encuentra Micaela. A la derecha tiene otro. La limpieza se hace perfecta de parte de Cruz. Solamente queda Ataraxia. No queda nadie. Otra para Cruz. El cambio de lados con 9-3. Micaela espectacular, ¿no? Con la fe y utilizando lo que es la definitiva. Y aparte de esto, brindando mucha información a través de ese iniciador. Además de esto, una mira impecable para poder terminar lo que sería la ronda. De hecho, sacó 3, llevando la que fue la primera en mediana ronda y después para terminarla. Así que espectacular lo de Fate, que se juntaba con el resto del equipo, que jugaba un tanto más atrás, guardaba por supuesto lo que era la definitiva, gracias a Conir, que habilita lo que es el site del sector de A y entra de forma agresiva. Ahora, cambio de lados, Thais, y lo que yo quiero ver es Aizu junto con Neon. ¿Qué combinación van a hacer?
me llama la atención. ¿Por qué? Porque simplemente con un duelista, o sea, con un iniciador, perdón, se podrían complicar un poco las cosas, a mi parecer. Aizo, que puede jugar un poco más solo, no tiene la misma movilidad de una Raze. Mientras vemos a Conir, que ha tenido tremenda partida, ahí 273. Conir, tremendo, tremendo lo que está haciendo ese hombre. Y Conir, o sea, conocemos a Conir, Conir que ha estado desde los inicios también, una jugadoraza que lleva muchísima experiencia, también por supuesto tiene experiencia internacional, nos ha representado Visa Crew Blaze dos veces, en los dos internacionales que han sido de Game Changers, en los dos, más que internacionales, mundiales, ¿no? De este circuito de VCT, y así que nada, espectacular como siempre con Ir, muy clean, pero Leviatán, que tiene la responsabilidad de poder poner el marcador parejo, Thais, ¿lo puede lograr? Lo veremos dentro de los próximos segundos, porque comienza lo que es la ronda de pistolas, y quiero ver cómo combina. Hasta ahora siento que Aizo no es lo que me esperaba en la defensa. Sí. Como que siento que faltó un poco más de agresividad, pero entiendo que tenían que jugar un poco más atrás, dado el control que estaba manejando con ese doble controlador Visa Crew Blaze. Sí, hubiese estado lindo ver un poquito más de impacto, ¿no? Y creo que utilitarias que para el post-plan, al fin de cuentas, no terminaron por ser del todo efectivas para la retoma justamente este Aizo. Pero al fin de cuentas, increíble, porque era una partida que tenía pinta de ser muy peleada, muy reñida. Si vemos el ronda a ronda y descartamos el marcador, no pareciera que hay tanta diferencia como la que estamos viendo ahora. Claramente, Crew resuelve algunas situaciones un poco apretadas, pero Leviatán le puso una muy buena cara a la pelea, unas muy buenas adelantadas, una agresividad que estaba pintando como Heaven. Sin embargo, las cosas vienen lindas para la escuadra de Crew con tantas rondas consecutivas. Creo que también es un performance súper ideal. Leviatán tiene que asegurarla de pistolas, ¿eh? Porque después, si no, ya se le puede escapar ese Crew Blaze y le pone prácticamente el punto número 11 o 12 en la partida. Así es. Comenzamos entonces lo que sería ronda de pistola, y parece que va rapidito hacia el sector de B. Upa, 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 qué plantado. Así nomás entró Leviatán, ¿eh? No tuvo problemas, no tuvo enfrentamientos. Por ahora todo bien, toque un poquito tocada nomás de vida, y dejan anclada. Taraxia se va a quedar ahí aguardando a ver lo que puede ser esta adelantada de parte de ella. Ya lo sabe, ya se la ve venir. Mientras tanto, el cierre también desde C de Crew. No se me muestran demasiado Taraxia de las muchachas. Muy sólido, pero sí, el posicionamiento de Taraxia sí puede ser muy fenomenal. Bueno. Ahora aparece la paranoia. Ah, no, no la. ¡Oh! ¡Ay, justito! Dijo, ah, creo que algo vi, ¿eh? Me parece que algo vi acá de costadito. Y justito a Taraxia, que era paciente, esperaba y no le salía bien nada, impactando con la doble eliminación. La triple de parte de Romy. Y queda el 1 para 2. Alia full de vida. Empieza el defuseo del otro lado de parte de Isaac Roblice. Pero Ali se tiene que asomar. Ali tiene que cancelar. Lo puede conseguir. ¡Lo quiere Ali! La salva en el clutch y la ronda de pistolas de Leviatán. Espectacular lo del bridge, por supuesto, de Ali, de parte de Leviatán. Y es que hizo el tiempo, ¿no? Tiene que soltar lo que es la spike. Lo de Ataraxia quedaba ahí en ese spot. Se daba la media vuelta. Romy igualmente jugó muy bien, pero tenemos que decir, Leviatán, junto con ese bridge, hizo lo que tenía que hacer. El tiempo para que la spike pudiera detonar. Me parece que el planting estuvo muy, muy insano, ¿no? Sabían dónde tenían que hacerlo para poder posicionarse. Tenemos a Nati, que toman rápidamente el sector de B junto con ese Aizo, que tanquea gracias a su muro los primeros disparos y hace que Omen, que Conir, que estaba en el sector de B, se vaya para atrás. ¿Por qué Conir juega en B? ¿Por qué el Omen se juega en B en este mapa? Y es porque la paranoia llega a todos lados en el sector de B, dado lo que es el rango. Llega hacia el sector de A, llega para el sector de A, tanto en el site, como también llega al inicio. También llegan arenas, entonces es un posicionamiento clave del Omen en el sector de B. Por eso se juega ahí, por si, como dato. Doble rotación entonces. Querían sacar un poco de información, pero se encuentran tanto contra la espada y la pared. ¡Uy, Tokio! ¡Qué ponía! ¡Qué buena balita para hacer una apertura muy buena! Esta es la idea, que puede meterse, que puede infiltrarse. Veremos, porque el CDB también está ocupado y las espaldas ya han sido tomadas por Crew. No tiene buena economía para pegar, y la réplica que desposicionaba a Roma y Nati aprovechaba para eliminar. Ahora se está plantando, la Spike viene en camino con Ir, pero con la pistola se pone difícil. Tokio, que ya le espira. Tokio, que se lo imagina. No sabe que está tan cerca, ¿eh? No sabe que está tan cerca. Puede accionar con Ir si se llega a distraer Tokio. Están adentro del site, están comoditas. Pero la falta de armas no es buena para poder resolver de Crew, que pica dots. Así es. Van a jugar a Alexis Frack, a mi parecer, un poquito, a ver si se adelantan, más que nada para poder compensar y no darle otros puntos, que es lo que se suele hacer. Biancic, ya que está acá. Nati, que tiene 4 puntos de definitiva. Y Ali, nuevamente lo mismo, ¿no? 5 ya de parte de la escuadra de Leviatán. Esto puede ser muy, muy bueno.
Así que cuidado con esto. Ahí encuentran, por supuesto, a Viper, que decide detonarse junto con la Spike. Y por ahora me gusta lo que está proponiendo Leviatán en el ataque, ¿no? Es súper rápido como juegan, sobre todo de parte de la Aizo junto con el Breach. Esto es lo que queríamos ver. Habíamos hablado de que Aizo no lo habíamos visto tanto en lo que fue la defensa, y de hecho se vio en el marcador. Y ahora vemos un Aizo mucho más activo, y esto es por el Breach. Van rápido, no le importa absolutamente nada. Igualmente hay que recordar, había desventaja armamentística, pero eso no tiene nada que ver, sino que es cómo están jugando y habilitando lo que es el Aizo. Aizo que nuevamente está tanqueando lo que son los primeros disparos, y a la vez tenemos a otro duelista que está haciendo estragos desde las espaldas, asistiendo por supuesto a Ataraxia, y que puede llegar rápidamente a la front line, por así decirlo. Así que espectacular. 5-9 el marcador. Leviatán poco a poco retomando lo que serían las riendas del partido. Uy, con Irene, la agarró demasiado bien las riendas, súper fuerte con la doble kill inicial. Muy bien para ese Krulaise. Y ahora encima con las compras medias de Leviatán va a tener que hacerle frente, y con tres jugadoras solamente. Preparada Micaela para esta entrada del CDB. Ya se la huele y Dodge está esperando al ángulo. Consigue la kill a Ataraxia. La Spike puede estar muy cerca y caer al piso. No se quieren fiar las muchachas. Pasar se pone difícil, pero igual lo termina por lograr. Aunque ya saben, igual a este lado van a querer comer el posicionamiento. Adelante, justamente se come toda la paranoia y la acechadora. La réplica de parte del lado escuadra atacante para que no pueda venir la defensa a hacerla efectiva. Pero nada más que hacer con esta ROM y doble kill, el doble dígito de Cruz. Clave lo de unir, ¿no? Al principio con lo que fue el doble posicionamiento, ya sabemos cómo funciona. Es un TP para adelantar y después de ahí ganar un buen ángulo. Es lo que hace con ir, por supuesto, junto con la Fade, con el One Way y también con el TP. Y Fade, por supuesto, sigue sacando información para el resto del equipo conjunto con ese Omen. Para terminar, por supuesto, y ahí con el postre teníamos a Romy con ese doble para finalizar lo que sería esta ronda. Doble dígito para Visa Krublaze. Hasta ahora vienen bastante bien con la ventaja, por supuesto, y también armamentos que vamos a ver en esta ronda. Un puntito nada más de definitiva podría pelearlo, y con ir sigue matando totalmente. Insana con ir. Sí, no le importa nada. Qué buen comienzo nuevamente de la ronda para ellas. Obtienen la ventaja, y en esta ronda de compras para Leviatán era más importante mantenerla, pero para ahora van a tener que pelearla con lo que queda. Y por supuesto son tres jugadoras que se tienen que cargar esta ronda al hombro. Se ralentiza la situación, un intercambio que no fue favorable. Buscan un poquito más el espacio, pero hasta el side A está complicado. Está complicadísimo. Me gustaría ver a la Aizo un poco más rápido, porque recordemos que para tanquear el Aizo ya ha sido nerfeado. Antes duraba un poquito más, ahora no dura tanto lo que es el escudo, así que también hay que ir tanqueándolo bien. Y de hecho ya no lo tiene disponible. Es un recurso muy importante de la Aizo. Para ejecutar solamente le va a quedar la pared. Cuidado con Sonido. Uno para uno lo hace perfecto, pero Ali también respondía al instante para tocar un poquito en dolor a Cruz, pero nada que ver, porque en el 3-1 todavía es súper, súper fácil para Cruz de poder resolver. Aunque Ataraxia es una señorita clutch, puede todavía hacerse con la situación, aunque igual los pocos segundos la van a obligar a tomar una decisión, y el panorama no está lindo. No, sí, como tú dices, el panorama es lindo. Va a tener que guardar, porque solamente 650 créditos, cero Neon, Bridge y tampoco este Ice. No, Mel, que tiene 1000 créditos, entonces lo ideal va a poder ser guardar esto, jugar un poco con Exifrag y plantar, porque no vendría para nada mal, teniendo en cuenta los créditos para poder sumarlos, pero ya está listo y dispuesto la escuadra de Visa Krublaze. No le va a dar ningún tipo de respiro. Y tenemos entonces 11-5 el marcador. Se podría empezar a cerrar el mapa por parte de Visa Krublaze, o Leviatán va a tomar las riendas. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a ver dentro de los pocos minutos que le quedan a este partido, porque recordemos, Mel por ahora viene un tanto baja, tanto lo que es el Omen, siento que falta un poquito de presión de parte del Omen, a diferencia de lo que están haciendo tanto el Bridge como la Neon de parte de Leviatán. Del otro lado viene muy bien con Ir, está teniendo una partidaza. De hecho, antes del cambio de lado vimos un poco sus estadísticas. Con Ir junto con Romy y Dots, Micaela, habían sí estado haciendo un gran trabajo en equipo. Y es un poco también la composición, Thais. Hablamos de la composición, este es el lado que Leviatán debería sacarle muchísimo más provecho, dado lo que es el doble duelista. Y desde el otro lado es una composición que tanto la defensa como en el ataque funciona bastante bien.
funciona muy muy bien. Porque tienes, por ejemplo, en el ataque tenías dos lurker que pueden mover la partida, y vimos a Bianci que manejaba muchísimo eso, mientras Romy jugaba un poco más de cierra mapa, más que de lurkeo, sino que cuidaba un poco lo que sería el backside, si es que lo podía tomar, o cuidando ahí que no apareciera una pinza inesperada de parte de Leviatán. Entonces es una composición bastante equilibrada, teniendo en cuenta que no ocupan bridge, ¿no? Eso es interesante. ¿Por qué no ocupan bridge? Porque necesitan sacar información y no adelantarse ante la información. En cambio, Leviatán, ¿por qué ocupa bridge? Porque como tiene doble duelista, el duelista tiene que jugar más adelante. Es una información que sacas no a través de un droner, no a través de un dardo revelador, por ejemplo, o un cuchillo del quello, sino que la tienes que sacar piqueando y refragueando. Por eso tienes lo que es un doble duelista. Es como tienes que manejar la información. Y se complica un poco más, a diferencia de Visa Crublaze, que puedes jugar un poco más atrás. Cuidado con la paranoia. Y la entrada brutal con el Tumba Divas. ¿Y cuántas divas va a encontrarse entonces? Doug solamente con una, pero responde rápidamente Doug y saca la definitiva. Potencia máxima cargada para entrar al 6DC, pero no hay nadie. Entonces Tokio va en la búsqueda de alguna defensora que esté en el camino. Romy escondidísima puede quitarle la definitiva, puede quitarle su vida y puede facilitar este cierre para Visa Crublaze y quitarle también la materialidad a Leviatán, que está en una ronda de forzados. Todo vale para las muchachas, todo vale para seguir en pie. La Spike ha sido plantada, tienen que adelantarse. Saben que está muy cerca Tokio. Empieza impactando a Mikael ahora de a poquito. Vamos a ver entonces la acechadora buscando los espacios al trueno rodante de Leviatán. Quiere llegar hacia la defensa. Veremos a Romy. No se anima a pasar. Tiene ahora sí el alarma bot en el camino. Le estunigo. Quiere buscar Tokio desesperadamente. La eliminación y la comodidad para el square de Leviatán. Ralentiza el tiempo, pero venía Mikael en el camino. Elimina la primera. Encuentra la segunda. Viese con la mordedura. Se lleva a Romy. No te lo puedo creer. Su compañera Tokio, muy tocada de vida, puede salvar esta Spike. El tiempo que no le va a dar pal de fuseo. ¡Ay, ay, ay! Casi se la lleva, pero no va a llegar a eliminarla. Igual ronda de Leviatán. Muy bien, sobre todo de parte de la Neon, ¿no? Que ganó muchísimo espacio, va rápido, jugó de forma al contacto, es lo que hablábamos antes de que iniciara la ronda, ¿no? El tema de Nati, de sacar información junto con Tokio de forma adelantada, espectacular. Ay. Y esto también gracias a lo que fue al Omen, ¿no? Omen hizo un gran trabajo con lo que fue la paranoia, una buena combinación, por supuesto, con la Raze. Y la verdad es que lo que a mí me gusta de parte de Leviatán es que propone estas cosas que son inesperadas, ¿no? Es un equipo que a veces es difícil de leer. Creo que las rondas que ha ganado Visa Crublaze es porque son extremadamente coordinadas. O sea, la coordinación de este equipo es insano. Así que, y se puede notar. Cuidado con Tokio. Ahí está, cara a cara, tenían que encontrarse rápidamente Tokio y Conir para dar inicio a la ronda. Leviatán consigue doble eliminación. Escondida Mikaela detrás de la cajita, ve la primera cabeza, quiere buscar la segunda, pero no la encuentra. Y a través de la cortina impactaba muy bien la escuadra de Leviatán. Tiene esta ventaja de 3 a 2. La entrada para el side A la ha logrado Tokio y sigue limpiando espacios, por favor. Sí, solamente queda Viasic, viene desde la escalera. En uno para tres, le está invirtiendo la situación, se la hace sufrir a Visa Crublaze. Y Tokio es con Neon. No, sí. no es una cosa. Neon es una cosa insana. Neon es una cosa insana. Y es que es espectacular cómo maneja los espacios. Y habíamos hablado un poco detrás de cámaras con la mesa. Tokio es un factor fundamental en todos los equipos que ha estado, ¿no? Y se ha marcado muchísimo. Y creo que es un elemento fundamental que ha ganado en este caso Leviatán. Mientras Visa Crublaze se repliega ahora, Bianci, nada más que hacer, espera por supuesto que alguien se vaya, que alguien aparezca por ahí, pero nada más, Leviatán que sigue en carrera, sigue buscando por supuesto poder ganarle al titán de Latinoamérica Sur que hasta ahora sigue invicto, pero vemos a un Visa Crublaze que le cuesta, un Visa Crublaze que hasta ahora se ve un tanto complicado, me gusta cuando vemos ahí al mejor equipo hasta ahora que le cuesta un poquito más, teniendo en cuenta que siempre es 2-0, estompeadas. Es que es tremendo lo de Visa Crublaze. Sí. Así que llegue un Leviatán así, me gusta muchísimo. Y tú me lo preguntabas al principio si iba a ser algo un poco más corto. La verdad es que, como te decía, lo dudo y lo estamos viendo totalmente, ¿no? Sobre todo desde el lado de Tokio. Tokio 15 frags desde el otro lado con ir con definitiva. Viene Rolling Thunder de parte de Mikaela en esta ronda. Sí, casi tres definitivas para Crew. Falta la contención de Romy y ya tendrían un combo muy bueno para poder aprovechar esta retoma. Lista negra de Nati desde el otro lado. Vamos a ver entonces cómo puede ser impactar contra Viasic. El uno para uno se ve las caras y Viasic ganaba este desafío en contra de Laizo. No. Réplica y Viasic consigue la segunda eliminación, pero Viasic que se calma un ratito. Apareció a Mel entonces para apagar el fuego de esta controladora. Entonces,
entrada y el que todavía no se da el ángulo. Bueno, para Mel sigue castigando, triple eliminación y Ali escondidísima. Pero ¿dónde se sube balitas? Ahora queda solamente Ataraxia y Mel a 7 de vida teniendo que definir. Tienen que plantar, pero hay definitiva de Mel. Va a ir a buscar la Spike y la va a tener de vuelta. Pero ni se preocupa Cruz, porque sabe que se le va a llevar, ¿eh? Sí, sí, tenía definitiva. Ahora empieza entonces inicio de la Spike. Muy buena reacción de parte de la escuadra de Visa Crew Blaze. Cuidado que Mel se encuentra dando tocada. Está en una situación peligrosa. Y Mel con el triplete espectacular, dejando esa desventaja que había ganado de la forma inicial Visa Crew Blaze. Cuidado con esto porque empieza a desarrollarse la ronda. Y empieza pasando Romy pasito a pasito. Están escondidas. Le ponen el diamante oscuro. Mel con el 4K. Y Mel que puede llevarse la Ace. El Ace de parte de Mel a 7 de vida. Doble eliminación el exarminio. Y asegura esto para Leviatán. Espectacular lo de Mel, por supuesto, con ese Ace que domina absolutamente lo que fue la ronda número 19. Primeramente, la ventaja que había mencionado, ¿no? Que sacaba Visa Crew Blaze en su inicio. Aparecía Mel con un doble. Después con un triple. Manejando absolutamente todo el control del sector de B. Se junta, por supuesto, con Ataraxia, que necesitaba para poder entrar al sector de A. Gana un buen posicionamiento y, por supuesto, aparecía la escuadra de Leviatán, que sigue dando batalla. 8-11. Y nos vamos a ir a una ronda la cual va a ser un tanto complicada en el panorama de créditos en la banca de la escuadra de Visa Crew Blaze. Mientras tanto, Leviatán por ahora marca un ritmo de partida. Thais, qué tremendo partidazo estamos viendo. Nada que ver con el primero. Me parece que este también podría ser, ¿por qué no?, un overtime. ¿Por qué no? Sería bastante lindo por ahora. 8-11, Visa Crew Blaze. Y mantiene un tanto de ventaja. Hay dos definitivas. De hecho, tres desde ese lado. Y está a punto de tener Ataraxia. Uno más. No vendría nada mal para poder sacar información de posicionamiento a través de ese Cypher. Defensa que por ahora es 1-2-2. Va el escudo de Lysol para adelantarse un poco más. Y fíjate, ocupan el escudo para entrar. Que Neon pueda correr un poco más rápido y siga tomando puntos de definitiva y porcentaje de mapa. Sí, sí, corrieron demasiado espacio y ahora van a aprovechar también para poder abrir el lugar de parte de Crew con la contención. Le dicen atrás, muchachas, otra cosa mariposa. Acaban de agarrar el espacio y se van para este side y a buscar entonces la iniciativa. ¡Micaela! ¡Ay, no se la esperaba! Y todo le sale bien. Definitivamente, las pesadillas son reales en las manos de esa falla acechadora. Entonces, para impactar desde el otro lado, podría agarrar un arma de camino. Hacen el cambio entonces y ahora Stotsky se va a llevar la guardia en Micaela con la Vandal. Voy a seguir impactando en contra de Nati. El uno para uno, el hace para perfecta, había seguido dentro. Este side acaba de ganar la Spy. Puede hacer la zona de eliminación, pero Ataraxia la juega muy bien. Roman Orenal y saca la información, aunque sean 2 para 4. Todavía la pueden ganar. No hay armas tan fuertes para la escuadra de Sacro Life, pero el tiempo también está premiando. Micaela al descuento. Mel aprovecha a plantar. Es la última que queda. No le no, dejan Micaela plantar nada. Triple de Micaela. 11-8 para Gru. Micaela ha jugado una locura en esta ronda, Thais. Una locura absoluta. Primero con lo que fue la primera baja, ¿no? Eso le permite usar lo que es la definitiva. En la definitiva se encontraba junto con Dots, acompañadísimo de su duelista. La Raze, que en este caso gana lo que sería también otra baja más. Acá este fue clave, fue clavísimo y acá una muy buena ulti. Mientras Vyasic esperaba, contemple Micaela juntándose con el resto de su equipo. Es increíble lo que acaba de jugar. Espectacular, Micaela. Que va una ronda que tenía total desventaja romantística. A ver cómo termina esto. Me parece que vendría una pausita. No, pensé que estaban las 10 y media ahí y no se movían. Pero no, una agresiva entonces de parte de Leviatán nuevamente, 8-12 y Visa Crew Blaze, que podría cerrar esta partida. Le está esperando Crew, está muy cerca y está Babi, así que entonces consigue la iniciativa con él también acompañando con la doble consecutiva. Sale y se suma Nati, consigue disparar y la kill también, pero mientras tanto la cosa no se pone fácil. Triple de Nati, 2-2, todo parejo lo que puede ser esta última ronda de la partida. ¿Qué? Locura lo de Nati. A ver cómo termina todo esto. 2-2 y la Spike que se encuentra en el piso, ya retomada por supuesto por la escuadra de Leviatán, que quiere seguir por supuesto en marcha, quiere seguir ahí sacándole puntos. Recordando también que la tabla importa lo que son los puntos de mapa, las rondas que tú vas ganando también cuentan por supuesto lo que es la tabla de los puntos para poder clasificar lo que es playoff. Por ahora cambios que se vienen a Taracia, que inicia lo que sería la Spike desde el otro lado. Ya están un tanto caliadas. ¿Hay definitivas? No, por ahora no han sido utilizadas, por supuesto, del lado de Micaela, Romy y también Nati, que está a punto de conseguirla solamente con 2 puntos más. Ataraxia, que tiene la responsabilidad con esos 150 de vida que le quedan, a diferencia también de Micaela, que está un tanto tocada junto con Nati. Pero Nati
tiene lo que es escudo, así que tiene recursos de ese aviso que van a ser fundamentales en este choque. Así es, creo que no se esperaba el plantado que este 6 días, que ahora tiene que venir a la retoma, tiene que hacerse efectivo. Aparece la acechadora, va a empezar a morder la contingencia que pasó de largo. Y Romy va buscando entonces el 1 para 1 en la zona de calle, lo tiene por acá con Ati, pero es el 1 para 1, es el 1 para 1. Ataraxia venciendo y dándole una esperanza a Leviatán con el 9 a 12. 9 a 12 entonces. Tenemos en este momento dicho, por ahora Ataraxia sigue y sigue y se mantiene, por supuesto, muy bien posicionada. Ay, Taix, ¿qué te puedo decir? Ahora ya es un momento que es como ya un tema mental de quién va a cerrar el mapa. O sea, ¿ganará la ansiedad de parte de Visa Brulace o directamente el temple de parte de Leviatán? Está ahí nomás, no son tantas rondas de ventaja, pero Visa Crulei tienes que cerrar esto o se le puede ir al partido. Así que por eso es una muy buen timeout de parte del plantel técnico, de parte de Visa Crulei. Y desde el otro lado hay definitivas, Thais. Fíjate, de hecho tenemos a Tokio un puntito. Mel también, que está a punto también de conseguirlo, no vendría para nada mal en caso de que algo mal lo pase. Que Mel se mantenga con vida para que la Spice sea plantada, mientras que Nati pueda sacar a alguien que se encuentre en la defensa y así ir liberando un menos uno en el stack defensivo de parte de Visa Crulace. Y desde el otro lado tenemos a Viancic, una definitiva muy potente, muy importante, que suele ser aprovechada en la defensa en el sector de C para ir cerrarla como en el sector de medio. Así que por ahora, quizás veremos por el posicionamiento algo un poco más adelantado. Un posicionamiento que tiene que ser clave, muro de la Viper, que lógicamente te des cuenta que la entrada del sector de A y por supuesto el decay que va a entrar en caso de que quieran ir hacia el sector de B. Una paranoia que puede entrar con ese Omen, así que por ahora se vendría. ¡Ay! La definitiva de Aizo, 1 vs 1. Lista negra en las manos de Nati, termina perdiendo la frente a Cru, a Romy. Vamos a ver entonces ahora, puede aprovechar esta ventaja Visa Crulace para poder cerrar la partida. La segunda para Romy, deja largo resto, la tercera para Romy. Termina por descontarla solamente con la réplica de Algi y hasta con las utilitarias desde lejos sigue impactando a la muchacha. En el 4-2 la ventaja por el doble para Visa Crulace, para las muchachas en este punto de serie, pudiendo cerrar ahora sí esta partida. A corta distancia de la acechadora, termina agarrando a Tarak, sabe dónde están presentes el humo de cobertura. Leviatán con poco tiempo y además dice para B y deciden entrar así. Vamos a ver cómo le va, porque Mikaela a corta distancia puede tener el 1 para 1. La victoria le acaba de ganar el choque. Van a dejar a Ali en 1-4. Esto lo va a cerrar Visa Crulace. Esto va a salir para ellas. Con el que se quiera sumar, delatada, cantada. La están esperando, tienen mucha paciencia. 42 segundos para el cierre. Le empiezan a sandwichar, lo obligan a pasar adelante. Pase usted, después de usted. La van a correr hasta por las espaldas, mucho cuidado para ella. La cierran desde la puerta y Dots la va a definir 13-9. Victoria para Visa Crulace. Un tremendo partido, ¿no? El primero Icebox, que era un tanto flojo. Visa Crulace, que mantuvo lo que sería la ventaja absoluta en un 13-1. Nos fuimos también a un doble overtime después en el Haven. Y finalmente Lotus, que estuvo un tanto peleado antes del cambio de lados, pero Visa Crulace nuevamente se queda con la victoria. Quedan aún con el invicto. Sangra un poquito, pero no mucho. Una pequeña herida nada más hacen ahí al titán de Latinoamérica Sur. Y Visa Crulace se queda con el 2-1 en esta jornada. Me encanta, está creciendo muchísimo el nivel de la región, se nota en los equipos la pelea que le siguen dando. Incluso Visa Crulace tiene que empezar a innovar y a ponerse más fuerte porque los rivales están poniendo las cosas difíciles. Pero nosotros nos vamos a ir a una pausa, estoy re entusiasmada esperando la entrevista, ¿eh? Así que ustedes tampoco se la pierdan, se viene la entrevista de Crew. Vamos a ver con quién van a hablar y por supuesto después el partidazo del norte. Boom, boom, boom versus AKB. Nos vemos. Nos vemos.
Ay, en Vimix. Ya viene Crono. A ver. ¿Ya estás? Estoy, ¿Ahora estoy? Ahí estás, amiga. Rompí todo, gente, Bueno, puede suceder, cosas que pasan online. Decíamos, 2-1 victoria para la escuadra de Visa Crueles, pero también quiero destacar el trabajo de Leviatán, ¿no? Se vio un Leviatán muy sólido a lo largo de las tres partidas, de las dos partidas en realidad, hay que decir, porque ese Icebox fue todo de Visa Crueles, pero el Haven y este Lotus realmente trayendo cosas nuevas, trayendo diferentes combinaciones de agentes, como le veíamos, como este doble duelista en el Lotus, que si bien había momentos en los que la defensa flaqueaba bastante, ¿no? Porque te ibas a un cambio de lado 9-3 para lo que era el lado de Visa Crueles en su lado atacante. Y el lado atacante de Leviatán, y ahí es donde empezaban a lucir justamente Tokio, empezaba a lucir Nati con ese ISO, y terminaban cerrando la serie en un 13-9, que sin duda, si creo que el cambio de lados hubiera sido un poquito más favorable para la escuadra de Leviatán, podríamos haber llegado incluso a un overtime. Sí, de hecho me robaste las palabras de la boca porque al ser un mapa muy similar como el Haven, claro, de haber sido más cerrado como el 7-5 que vimos en la partida pasada, hubiera sido de verdad, para mí, lo mismo, un déjà vu, pero no fue así, fue una primera mitad muy bien aprovechada por parte de Crueles y era lo que hablábamos en la previa, tener dos duelistas en defensa es muy complicado y se notó, faltaba información, faltaba también recursos a la hora de los enfrentamientos, cosa que sí tenía Visa Crueles con esta composición un poquito más genérica, estándar, un poquito más antigua, no tanto con la Neon como sí vimos en caso de Leviatán. Importante el rol de las iniciadoras en general en este mapa, tanto Ali con su bridge como Micaela, de verdad, que tenían el rol de no solo habilitar claramente, sino de transmitir esa seguridad a la hora de plantar o de hacer cosas, de ejecutar, derrotar. Eran quien llevaba la batuta, eran como las maestras, por así decirlo, de la orquesta, creo yo, y se notó una banda. Con Irki, nuestra MVP de la serie, más que nada por su solidez, porque sabemos que pega mucho, que tiene un game sense tremendo, pero fue sólida durante los tres match. Claro, en el primer match, Dots con esas kills 600 ACS, pero por ejemplo Haven se cayó un poquito y en este Lotus también estuvo un poquito más atrás. En cambio, Corir siempre estuvo súper presente con este humo y tal vez no la destacamos tanto como debería. Sí, bueno, fue una serie bárbara. O sea, ahorita cuando tengamos la entrevista seguramente tendremos muchas preguntas allí también. Pero fíjate que a veces hay partidos en los que estadísticas como las primeras kills no son tan importantes, no resaltan, ¿sí? O sea, como que ok, puede que haya un equipo que haya sacado primeras kills superior al equipo rival, pero el equipo rival termina ganando. Pero en este caso no es así, y en el partido anterior tampoco fue así. Recordemos el partido anterior, lo que pasaba en Haven, cómo Leviatán, sacando sus primeras bajas, sacaba también las rondas adelante. Y en ese partido pasó más de lo mismo, pero ahora a favor de Crew. Y es que era una constante también lo que estábamos viendo, cómo ganaban los primeros duelos, el trabajo de Connie para sacar 6 primeras sangres, el trabajo de Viasic para sacar 4, por ejemplo. Todo eso empezó a pegarle poco a poco a un Leviatán, que yo creo que de todas maneras apostó, siento yo que bien, con esa composición de doble duelista, pero que no le supo sacar la mayor rentabilidad ya con el cambio de lados. Y además de esto, pues bueno, vimos como Crew también en la primera mitad se iba con una ventaja amplia. Esto, donde sea un poquito más cercano, como lo decían ustedes, yo creo que de pronto estaremos viendo de pronto otra cosa, no sé, o sea, es algo que jamás lo podríamos saber, pero sí siento que si Leviatán se iba, no sé, con un 7-5 o con un 6-6 incluso, de pronto ya en el cambio de lados con esa composición de ataque que tenía Leviatán, lo hubiese podido sacar adelante. El hubiera no existe, pero me quedo como con esa lectura. Trabajo en general de todo el equipo de Crew, muy bueno. Me gustó mucho lo de Mel, tengo que decirlo, no tanto en esta partida con el Omen, pero sí en la partida anterior. Sí. Y creo que igual este Leviatán tiene demasiado potencial. Es una locura. Se les escapó hoy la serie porque Crew sabe cómo resolver este tipo de situaciones que, pues bueno, al final son como adversas para ellas. Y ahora pues habrá que esperar qué pasa más adelante con este Leviatán y cómo sigue evolucionando. Pero Crew sigue siendo invictas, amigas. Sigue totalmente este equipo sigue invicto hasta arriba de la tabla. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Micaela, que la tenemos del otro lado para la entrevista. ¿Cómo estás, Mica? Hola. Bienvenida. Felicitaciones por la victoria. Y nada, quería preguntarte, teniendo en cuenta ese Haven que terminaban perdiendo, el Lotus lo terminaban sacando,
se habían ido un cambio de lados con una diferencia bastante amplia. ¿Qué crees que fue lo que falló en el Haven que en el Lotus sí pudieron resolver? Creo que entramos un poco apagados en el Haven y bueno, nos costó el mapa. Y en Lotus reseteamos mental y entramos con todo de nuevo. Súper. Muchas gracias, Micaela. Un gusto por acá saludarte y también felicitarte con esta victoria que fue tremenda. La verdad es que fue una buena serie, increíble para todos. ¿Cómo te sientes tú? Y bueno, a nivel equipo, de que igual esté subiendo en parte la competitividad de las demás escuadras, porque si era habitual, por ejemplo, el 2-0 el año pasado, el antepasado, pero ahora incluso en el norte también está ocurriendo este tema de los 2-1 o que equipos que están en primeras posiciones, como es el caso de Akabe, ustedes, Visa Crew Ladies, empiecen como un poquito a también transformarse como equipo. Así que me gustaría saber tu visión con respecto a eso. No sé, siempre es bueno que crezca la escena y no siempre estar como ganando 2-0. Está bueno tener ahí la pelea esa, que es divertido para el público y para todos los que ven en realidad. Ahí está. Bueno, Mica, felicidades por esta serie. Sabemos que igual es una serie que tiene mucho desgaste detrás, mucho trabajo detrás. Quiero preguntarte también cuál fue ese plan de juego, por así decirlo. Pero mi pregunta va dividida como en dos partes, ¿no? Para dejarlo claro. La primera es, ¿se esperaban esa composición de doble duelista para este Lotus de parte de Leviatán? Y lo otro es, cuando ya tenían la visual de cuál era la composición del rival, más o menos, ¿cuál fue el plan de juego de ustedes para poder anular a ese Leviatán que... Cuando iban a atacar, seguramente iban a ir muy agresivas? No sabíamos que iban a jugar de doble duelista y el plan de juego es jugar lento. Okay. Nada más. Thank you. Genial, Mica. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué le dirías a toda la gente que te está viendo en este momento, los fans de Crew, la gente que te hace el aguante de manera constante? Bueno, gracias por ver el partido, por apoyarnos cada día. Y nada, a mi familia que siempre está ahí, a mi novio. Y es eso. Genial, Mica. Muchísimas gracias por estar conversando ahora con nosotros. Te mandamos un beso enorme y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós. Gracias. Chao. Y ahora sí, estamos de vuelta, cerramos lo que fue la serie en el sur, un marcador bastante ajustado realmente, pero todavía nos queda el norte, así que nos vamos a ir una pequeña pausa y ya estamos de vuelta con la serie del norte.